Hola, ¿qué tal amigos de Croma Multimedios? Les doy la bienvenida a una emisión más de Tiempo de Opinar. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a este programa a Amalia. ¿Cómo estás, compañera, desde Jacala? ¿Cómo está Jacala? ¿Hace calor? ¿Cómo están por allá? Pues de primera instancia saludar a toda la gente que nos está viendo desde Jacala Multimedios, por supuesto, en el municipio de Jacala de Ledesma Hidalgo, que es nuestro medio, en vinculación, como ya lo saben, en Croma Medios. Y bueno, pues aquí con un clima pues muy enrevesado, de repente calor, de repente frío, pero bueno, muy contentos de estar hoy en este programa que es Tiempo de Opinar con una invitada que, bueno, pues es una buena amiga del municipio de Ixmiquilpan, pero bueno, ya tú la vas a presentar, Dani. Así es, Ixmiquilpan, que ahorita está haciendo muchísimo calor, pero bueno, pues con malas noticias, queremos invitar a nuestra amiga, presentar a nuestra amiga Marian Rangel, que ella es habitante del municipio de Ixmiquilpan, es promotora de talentos, y pues nos va a platicar un poco lo que está sucediendo en su municipio. Lamentable esta escalada de inseguridad, están habiendo muchos atracos, muchos robos. Y pues te dejamos los micrófonos, compañera del Valle del Mezquital, amiga Marian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariel. Es un gusto que nos hayas abierto el espacio. Muchas gracias a Amalia, antes que nada, por la invitación que nos hizo. Pues sí, es muy lamentable lo que acaba de suceder aquí en Ixmiquilpan. Tengo muchos años tratando de promover también turísticamente el Valle del Mezquital, como lo percibimos la gente de bien, la gente honesta, la gente que trabajamos. Y pues yo percibo un Ixmiquilpan con unos lugares turísticos hermosos, percibo un Ixmiquilpan con una gastronomía muy amplia, muy rica, percibo un Ixmiquilpan con importantes aportes en cuanto a la, incluso a la arquitectura. Tenemos unas iglesias maravillosas, tenemos gente muy, muy cálida que te recibe de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he querido promocionar, es lo que yo he querido dar a conocer por muchos años, Amalia. Bueno, tengo el gusto de conocer a Amalia desde hace bastante tiempo. Empezamos en un proyecto hace como 10 años y lo hemos seguido trabajando simultáneamente, a lo mejor no juntas, pero pues creo que tenemos como que los mismos intereses de promover nuestro estado, ¿no? Entonces, pues, en la búsqueda de dar a conocer Ixmiquilpan, me contactaron unas personas que conozco de hace tiempo del medio artístico y querían venir, bueno, quisieron venir a hacer un video musical de un chico muy, muy talentoso que es de Monterrey. Él se llama Sergio Briones. Entonces, los invité a que lo hicieran aquí porque de primera instancia ni siquiera tenían pensado venir al estado de Hidalgo. Este video estaba para Cuernavaca. Entonces, yo los invité y se iban a hacer dos videos musicales, un video pues en relación al amor y a que el chico está muy feliz con su esposa, y entonces pues íbamos a ir a locaciones como la iglesia del centro, como el centro, el mercado, el Gran Cañón, algunos balnearios, la carretera principal. Entonces ya estaban estipulados las locaciones donde sería, todo en promoción a Ixmiquilpan. El chico vistiendo ropa de los artesanos de Ixmiquilpan, también en las escenas del mercado Morelos, pues obviamente presumiendo la gastronomía tan extensa que tenemos aquí en Ixmiquilpan. Y bueno, el otro video musical trataba de que el chico anda en la fiesta, anda echándose su cerveza. Entonces, bueno, pues también tenemos lugares magníficos para que disfrutes de alguna bebida. Entonces fuimos a hacer algunas escenas igual a los parques acuáticos, a algunos restaurantes, a los bares en Ixmiquilpan, y pues fue bien lastimoso porque en el primer día de grabación, que ya estábamos cansados, estábamos haciendo unas escenas en uno de los bares, entonces ellos mandan a alguien a subir las cosas a la camioneta. Se regresa ese alguien solamente a despedirse. En ese momento yo me despedí y yo creo que fueron como 10 minutos que ellos salieron porque todo el mundo les estaba pidiendo autógrafos, y yo tengo que reconocer la sencillez y la humildad de que a todo mundo, o sea, nunca me dijo, Mariel, es que tenemos que hacerlo con gente cerrada, con gente que no me moleste o cosas así, o sea,
una apertura muy, muy grande para el público que lo conocía o que los conoce, ¿no? Y al salir, pues, estos aparatos que tenían en la camioneta, pues, fueron extraídos de ahí. Fueron otros dos carros que estuvieron dañados. Yo no quiero decir que nos estaban siguiendo, yo no quiero decir que a lo mejor fue algo que ya alguien venía maquilando, yo quiero pensar que estuvimos en el lugar equivocado a la hora equivocada, porque mi camioneta estaba enfrente de la de ellos y no le pasó nada, y el vehículo que estaba enfrente de mi auto, este sí salió dañado. Y pues qué pena que haya sucedido esto en Ixmiquilpan. Pero bueno, sería importante que nos platicaras, María, cuál fue la primera impresión cuando pasó esto, ¿no? Que nos dijeras qué fue lo que hicieron de primera instancia después de que se dieron cuenta de que habían robado, pues, artículos muy, muy caros, cámaras, drones, computadores. O sea, no fue un atraco de muy poco dinero, fue muchísimo dinero lo que se llevaron en bienes. Bueno, yo me sorprendí bastante porque sabemos cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y si me hubiera sucedido a mí, yo no sé qué reacción me hubiera tenido. Me sorprendió muchísimo, muchísimo Carlos Puente, que era el que traía la protección. Y pues bueno, este señor tiene un importante personaje dentro del Señor de los Cielos. Ahorita ya anunciaron su octava temporada. Entonces, todos los medios están poniéndoles los ojos a los personajes y a las actividades que están llevando a cabo. Yo me asusté mucho, 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 me dio mucha pena, pero él dijo que me calmara, que pues qué bueno que todos estábamos bien. Sí estaba muy triste, o sea, yo vi un Carlos muy triste, o sea, independientemente enojado, lo vi triste, a todos los tristes. A las modelos las vi muy tristes, al director de cámaras igual estaban, yo los vi devastados, realmente yo no los vi enojados. Sí, porque aparte estás haciendo un trabajo y al fin y al cabo ese trabajo pues pierdes tiempo, y el tiempo también es importante, las cosas, tu equipo. Quisiera que me nos dijeras, cuando acudieron a las autoridades, cómo fue el trato, qué seguimiento le están dando a este caso, las autoridades del municipio o del estado. Bueno, ahí sí está, es muy difícil esta respuesta porque yo no quiero que las cosas se confundan, pero pues es importante decir la verdad. Cuando le hablaron porque yo me había adelantado justamente como, estaba como en la otra cuadra, cuando yo regresé, estaba una patrulla ahí con ellos hablando, y le dijeron que pues, el hecho de que fueran actores no quería decir que les tenían que poner niñera. Eso fue la policía municipal. Que se portaron muy, muy groseros. No se les dio la atención en ningún momento. La policía municipal no dio atención en ningún momento. ¿Y el MP me decía que no estaba? Al otro día, porque haz de cuenta que ellos entraron en pánico. Y dijeron, bueno, es que a lo mejor nos vienen siguiendo, algo claro. Más puede suceder, y entonces nos venimos a casa de mis padres porque tienen un lugar amplio, entonces nos venimos para acá porque estábamos preocupados. Yo no los quería llevar al hotel porque también me espanté, dije, a lo mejor están queriéndose llevarlo, un secuestro, no sé, o sea, piensas muchas cosas cuando estás en una situación así. Entonces nos venimos para acá, y hasta el otro día fuimos ahora a la presidencia a presentarnos y a que nos abrieran las cámaras, y bueno, nos dijeron que no había cámaras en ese espacio, a pesar de que está lleno de negocios. Y también en la noche, estando aquí, sí le hablamos a los estatales con mucha apertura, los estatales apoyando, los estatales incluso los acompañaron a su hotel, porque todos estaban con pánico, todos tenían miedo. Entonces, al otro día fuimos a la presidencia para ver qué se tenía que hacer, y pues sale con que no hay MP ni Ixmiquilpan en ese momento. Nadie había dormido nada, 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 no habíamos dormido, estábamos preocupados, yo estaba muy apenada, y
y le digo, bueno, pues si no hay MP aquí, pues tenemos que irnos hasta Pachuca. Pero la agenda de estas personas está muy saturada como para estar viniendo a darle seguimiento a Pachuca. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mira, no vamos a recuperar nada, no vamos a encontrar nada, vamos a perder el tiempo, porque tenían grabaciones, incluso dentro de lo que se llevaron dos discos duros y el trabajo de otras, de otros. Eso es lo peor, se pierden las producciones que traes, entonces sí, eso. Se perdieron producciones. Tienes que volver a grabar. Totalmente, y imagínate, es de una película, o sea, una película no cuesta 100,000, entonces es la producción de una película, es al parecer, no, dos películas comerciales y no sé qué, porque venían de una gira por el país, entonces no habían llegado a sus casas o a sus estudios o a donde tenían que trabajar para descargar, entonces no había ninguna descarga. Entonces imagínate en la bronca en que están metidos con la gente que los contrató. O sea, ellos dicen, es que no son los aparatos, o sea, son las producciones que están en esos aparatos. Ahora yo sí quiero hacer hincapié, o sea, ellos no me estaban cobrando absolutamente nada, nada. Cuando estás hablando de una serie tan importante en Netflix, como lo es El Señor de los Cielos, pues imagínate cuánto están cobrando los actores, ¿no? O cuánto te cobra Casasola por venir a contarte un chiste. Entonces, y teníamos la oportunidad de presumirnos, ¿por qué no? Y no terminó como queríamos. Lamentable. ¿Sí se denuncia? Lamentable, y un llamado a las autoridades, al municipio de Ixmiquilpan. Qué imbecilidad de la respuesta de los policías. Qué diferencia de Huichapan, que tienen incluso una policía turística, que a cualquier persona, la policía turística la da la atención y la lleva a los lugares turísticos. Y sí, sí tienen que ser niñeras de producciones y de medios de comunicación, porque hay mucha delincuencia y porque le están haciendo básicamente un favor al municipio a venir a levantar las imágenes y que se vean en todo México estas producciones, porque no le están cobrando nada al municipio. Entonces, no, falta de criterio. También el material que se iba a sacar de Ixmiquilpan no era para nivel nacional, o sea, son para plataformas internacionales. O sea, este chamaco se va a cantar ahorita a Dinamarca, se va para Colombia, tiene gira en Colombia, en Guatemala, en Dinamarca, en Argentina. O sea, imagínate que ahí iba a salir los logotipos de los negocios de Ixmiquilpan. O sea, es muy lamentable, es muy muy lamentable, pero yo sí esperaba que al menos la presidencia municipal dijera, bueno, ¿en qué los apoyamos? ¿En qué los ayudamos? O a lo mejor no iban a aparecer, jamás iba a aparecer el material que se llevaron. Jamás el ratero te iba a venir a decir, ¿sabes qué? Ah, ese es el Pompeyo, ten lo que me robé. O sea, eso no iba a pasar. Híjole, pero sí una respuesta por parte de la presidenta municipal y dar una rueda de prensa, disculparse en nombre de todos los ixmiquilpenses, porque es un tanto por ciento muy chiquito el que los ixmiquilpenses malos o los ixmiquilpenses delincuentes, ¿no? O sea, somos más los buenos. Entonces, no dar ni siquiera una conferencia, una nota, un nada, pues a mí me da una declaración, una que no está haciendo su trabajo como debe de ser. Sobre todo porque estamos últimamente siempre, y lo digo abiertamente, en los focos rojos. Siempre es Ixmiquilpan con cosas feas, con cosas malas. O sea, y en la intención de que un ciudadano, porque soy un ciudadano más de Ixmiquilpan, que ni siquiera, yo no estoy percibiendo un ingreso o un pago por estar promoviendo mi pueblo. Yo lo estoy haciendo con todo el gusto y con todo el corazón del mundo. Incluso uno sale poniendo, porque pues la gasolina, todo, yo salgo y lo hago con todo el amor del mundo. ¿Mande? La pregunta es, o sea, después de todo este proceso, tenía MP en esos momentos en Ixmiquilpan, pues ¿qué pasa? O sea, ¿finalmente hacen la denuncia? ¿No la hacen? ¿Queda todo impune? ¿O va a haber un seguimiento? No, te comentaba a mí que no se pudo hacer la denuncia porque estos señores tenían agenda en Ciudad de México. No, pues entonces, es que es una pérdida de tiempo hacer una denuncia. Es una pérdida de tiempo. Ellos van a hacer buscar contratar investigadores privados para recuperar su material, o sea, y tratar de solucionarle a sus clientes. ¿Qué es lo que te obligan las autoridades mexicanas a hacer?
aquí lo que tenía que hacer la, al ver la, la indisposición del municipio, pues estas personas dijeron, saben que aquí no nos van a atender, nosotros no tenemos tiempo de estar con sus problemas políticos, vámonos. Y es, ¿qué día era de la semana que no había MP? O sea, ¿por qué no hay MP? No, no entiendo. Fue el lunes, lo que pasa es que MP cerró no sé cuántos días, estuvo cerrado. ¿Por qué cierra el MP? O sea, es increíble que la gente se deja de matar, la gente deja de robar, la gente deja de delinquir porque las autoridades no quieren trabajar. Eso es un tema muy complicado, Amalia. Creo que es un tema muy complicado porque a veces aún habiendo MP, que porque no se encuentra el casito, que porque tienen mucho trabajo, que porque salieron a una diligencia, y mucho bien, y ahí sí difiero contigo, Daniel, porque no, nosotros no hacemos pues la denuncia correspondiente por ciudades y no lo quiero decir que aquí pasó, estoy hablando en términos generales, están coludidos. Entonces, mientras nosotros como ciudadanos no hagamos una denuncia. Hola. Te perdimos, Amalia, el audio. Los problemas del programa en vivo, te perdimos tu audio, Amalia, pero sí, o sea, entiendo la parte de lo que quiere decir nuestra compañera que hay que hacer denunciar, o también te entiendo la otra parte, no puedes perder el tiempo esperando a que te atiendan, ¿no? Las autoridades, cuando tú eres el afectado. Bueno, y más que nada porque ellos dependen mucho de una agenda y de los compromisos que tienen con sus clientes, entonces, o sea, tú no puedes, o sea, es bien feo, pero el show tiene que continuar. Y eso lo sabemos la gente que nos dedicamos al medio. El show tiene que continuar, pase lo que pase, tenemos que seguir cumpliendo con los compromisos que se tienen día con día. Entonces, ellos ya tenían compromisos en otros estados, se tuvieron que marchar y esto se queda así. Y te aseguro, Mariel, que hay que hablarlo abiertamente, por el tipo de relaciones, personas que conocen, ellos van a arreglar este asunto en otro lado, ¿eh? Desgraciadamente así es. Ellos van a mover a las personas que ellos tengan que mover porque la autoridad primaria, que es la presidencia municipal, no ha reaccionado. Y ahí, si nos está yendo el de seguridad pública y está coludido con los que sustrajeron estas cosas, que puede ser, ¿eh? No estamos denunciando esto, pero puede ser, normalmente pasa, pues que tengan cuidado porque ellos me imagino que van a hacer cosas, algo ya por su propia cuenta, ¿no? Pero bueno, pues sí, es muy penoso, la verdad, a mí sí me da muchísima, muchísima pena. Quiero comentarte que vamos a seguir trabajando, vamos a traer talleres de actuación aquí a Ixmiquilpan, cosa que nadie ha hecho nunca, vamos a traer ponencias contra las drogas, justamente Pompeyo va a venir a dar ponencias contra las drogas a los jóvenes. Hay muchísimas cosas que hacer y yo sí quiero comentarlo nuevamente. A mí no me paga nadie para hacer lo que estoy haciendo, nadie. Yo lo estoy haciendo porque realmente mucha gente nos quejamos y decimos que nadie hace nada y nadie hace nada y culpamos al gobierno y culpamos a todo mundo, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros como individuos o qué hacemos nosotros como ciudadanos? Creo que hay que aportarle un poquito cada uno de nosotros para que haya un cambio a nuestro alrededor. Pues ahí el llamado, no a las autoridades, Amalia, hay que hacer el llamado a la sociedad, a la asociación de balnearios de Ixmiquilpan, por ejemplo, que metan presión, porque la mala publicidad afecta y nos afecta mucho, también a todos los prestadores de servicios que metan presión de que pues haya seguridad, porque si no hay seguridad el turista no viene y nos puede pasar. Yo creo que lo que está pasando en Morelos es un claro ejemplo de por qué la gente está empezando a venir a Hidalgo, ¿no? Entonces, si no queremos que Ixmiquilpan se vuelva un Cuernavaca, pues hay que empezar a trabajar, porque la gente viene a Hidalgo porque se siente más segura, ¿no? Y qué lamentable que pues en esta administración se haya desatado pues la violencia y se haya desatado los robos. Y pues sí da a entender que el secretario de Seguridad... Bueno, también yo considero que aquí en Ixmiquilpan, en todos los lugares, creo que debemos de, la gente que gobierna debe de gobernar, en este caso, para los ixmiquilpenses. Claro. Porque si vamos a gobernar solamente para los que votaron por la persona que hoy está a cargo, pues está complicado, ¿no? Entonces, hay que gobernar para los ixmiquilpenses, porque todos
tenemos derecho de tener un Ixmiquilpan tranquilo, un Ixmiquilpan pacífico, un Ixmiquilpan seguro. Y al cabo la guerra de colores se termina cuando tomas el cargo, ¿no? Y tienes que gobernar para todos, para que una seguridad total, porque si el municipio crece, tú creces, todos crecen. En cambio aquí pues no, estás quedando como mal, ¿no? Y quedas, y haces quedar mal a tu partido y al que te puso ahí, ¿no? Y a la gente que te puso ahí. Muy complicado este asunto. Sí. Platícanos, ¿qué otros temas tienen en Ixmiquilpan que están sufriendo? Pues creo que ahorita lo que más aqueja a los ixmiquilpenses es el tema de seguridad. Para mí creo que es el más importante. ¿De qué sirve que si tienes carreteras nuevas, si no las puedes ni siquiera disfrutar o no puedes ir a pasearte en las carreteras nuevas y si no te sientes seguro? Considero también que pues los negocios se han visto afectados igual por la falta de seguridad. Teníamos un Ixmiquilpan lleno de luz en las noches, los puestos, los tacos, y todo el mundo está cerrando a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque pues no hay seguridad. Entonces yo pienso que deberíamos hacer más hincapié en ese tema para que podamos posteriormente gestionar las otras cosas que un buen gobierno tiene que checar. Mariel, no te vayas, Amalia, no te vayas, vamos a ir rápido a una pausa porque quiero seguir platicando contigo, sobre todo Amalia, que no ha podido platicar. Vamos a darle el segundo bloque completo para que platique contigo de todo lo que está pasando. Sobre todo, Amalia, me interesa que nos platiquen mucho de lo que está pasando en esas regiones que, pues, tú lo has comentado, ¿no? Han sido un poco olvidadas y dejadas a un lado. Seguimos, esto es Tiempo de Opinar y estamos en una charla muy importante sobre el Valle del Mezquital, sobre Ixmiquilpan, y también vamos a platicar sobre Jacala y sobre Huichapan y sobre todos estos municipios Zimapán, que están de ese lado, que pues no le han dado ni la atención ni la difusión turística y pues ahorita hay muchos problemas de seguridad. Esto es Tiempo de Opinar, vamos a un corte. Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo en equipo. Seguimos, amigos, del Tiempo de Opinar. Regresamos del corte y bueno, estamos en una charla con Mariel Rangel. ¿Mariel Rangel? Ajá. Mariel Rangel, perdón, Mariel Rangel, ya te estaba bautizando hace ratito, discúlpame, Mariel, y con nuestra compañera Amalia. Amalia, pues ahora sí que te dejamos los micrófonos para lo que quieras comentar. Pues sobre el mismo tema, Mariel, me cae muy de raro, o sea, no sé si todos los aparatos, o sea, indiscutiblemente el trabajo lo perdieron, pero a lo mejor puedo pensar que pudiera estar asegurado el equipo. Son equipos muy caros, o sea, quisiera que nos platicaras también ese detalle. No, fíjate que en ese tema sí fueron muy herméticos con eso. Pregunté, todo fue muy rápido. Entonces, yo vi después de todo eso mucho estrés, mucho estrés de todos. Entonces, no lo platicamos. Creo que voy a ver a estas personas de Ciudad de México en estos días y ya vamos a poder platicar ya un poquito más tranquilos todos. Y te tuvieron que haber hecho una denuncia, ¿no? Para que el seguro cubriera, entonces yo creo que ahí nos da una respuesta. Si no hicieron la denuncia, pues no estaban asegurados. Qué complicada situación. Platíquenme, en materia de difusión turística, ¿qué le falta al Valle del Mezquital? ¿Qué le falta a Ixmiquilpan? ¿Qué le falta a Jacala? ¿Qué sienten que les hace falta por parte del gobierno del estado? Y de los municipios también. Mariel. Bueno, aquí. Sí. Aquí en Ixmiquilpan creo que nos hace falta ser unidos. Eso nos hace falta, trabajar en equipo. Es mentira que un balneario solito va a poder con la difusión a nivel nacional o internacional. O sea, eso es mentira. La gente tiene que trabajar en equipo, que se juntaran los restauranteros, los bares, los balnearios, porque lejos de
de que, ¿cómo te digo? Si un balneario está lleno y ya no cabe más, claro que van a ir a los otros, a los que están alrededor. Digo, ¿cuántos balnearios tenemos desde la entrada de Ixmiquilpan? Entonces yo pienso que trabajar en equipo, creo que en las secretarías de turismo y en las secretarías de cultura nunca hay dinero, nunca se manejan muy pocos apoyos para este tipo de actividades. Sin embargo, también los balnearios deben de trabajar en equipo para no estar dependiendo de apoyos, porque o sea, realmente ellos pueden. Y por supuesto que también la labor social, que los balnearios empiecen a ayudar a la gente, que realmente haya reciprocidad dentro de sus balnearios, porque pues no la hay. Entonces, yo sí creo que la unidad hace la fuerza, como dicen por ahí, y deberían de empezar por eso. Bueno, quiero darle la bienvenida a Marianita, que se acaba de conectar. Llegó un poquito tarde porque tenía sus actividades. Pero Marianita, estamos platicando sobre el tema de inseguridad. Resulta que a unas personas que venían a hacer difusión turística, pues le robaron su equipo. Y pues ya estamos hablando de todos los problemas que tiene Ixmiquilpan a grandes rasgos. No sé si quieras comentar algo, Camalia. Claro que sí, mira... Con respecto a eso, lo que dice Mariel, yo creo que hay una diferencia muy grande. Cada balneario, obviamente que son gente constituida y unida, pero cada balneario, y relacionados entre ellos, aunque haya una agrupación o asociación de balnearios, yo no veo que haya muchísimos acuerdos o formas para poder trabajar en conjunto pues con el municipio. Y en relación a la Secretaría de Turismo, tiene razón Mariel, nunca tienen dinero. De incluso hacen invitaciones para promoción con algunos periodistas que son contados y bueno, pues ellos piden que para que vayan, pues hay que recibirlos, hay que atenderlos y pues un balneario que a lo mejor es incipiente, pues se le dificulta. Claro. Entonces no hay muchísimo apoyo de la Secretaría de Turismo, hay que decirlo. Y yo creo que falta que visiten y que tengan mayor proyección de los lugares de origen de cada municipio. La Sierra Gorda en cuestión de turismo estamos perdidos. A diferencia de Zimapán, bueno, pues ellos han hecho un esfuerzo muy particular, trabajaron y lograron que se fuera Pueblo Mágico y siguen trabajando. Siempre están en la búsqueda de hacer nuevas cosas, muchas veces con el apoyo de los gobiernos municipales exclusivamente y algo que toca la Secretaría de Turismo. Pero en todo lo que es la Sierra Gorda hay muchísima manera de impulsar el turismo porque tiene lugares que son un vergel, que son preciosos. Por ejemplo, en Jacá hay un desarrollo que es incipiente y que conocemos por plática con los dueños. Hemos visto fotografías y la verdad, con todo lo que es reciclable, han hecho un desarrollo muy muy hermoso a las faldas de donde está pues el río. Entonces está muy bonito el lugar. Conocemos el desarrollo ecoturístico de la Encarnación, que fabuloso. Hicimos entrevista con ellos también. Ellos tuvieron algo de apoyo de la Secretaría de Turismo, pero han hecho una labor importante y bueno, pues ahí van despegando poco a poco. Aún les falta más apoyo. Y en todo lo que es Pisaflores, Chapulhuacán luchó por Pueblo Mágico, no lo logró, pero inició algo bien interesante. Ahí está la UTT, donde está la Escuela de Turismo, la Universidad de Turismo, y bueno, ahí bueno han sacando generaciones de jóvenes que han escalado en a otros desarrollos importantes, como en Cancún Sky, por ponerte un ejemplo. Y además, bueno, pues tienen lugares de ensueño con aguas verdes, azules, chulas, todo virgen, en Pisaflores ni qué decirlo, comida deliciosa, la misión con el famoso y único chile rallado, Jacala con pueblo histórico, concurso nacional de huapango, lugares de ensueño, también en la zona del río, mucho bosque, muchas cosas, pero pues está, pero no hay un desarrollo y si lo hacen o se hace es de forma muy particular. Y pues con la finalidad de proyectar, como bien lo dice Mariel, toda nuestra zona. Pero pues no estamos vistos. Ni siquiera, a diferencia de otros lugares como Ixmiquilpan, donde está Mariel, que es la zona de balnearios, otros lugares que hasta tienen denominación, pues de un lado yo no veo nada.
no, o sea, no se escucha nada. Entonces yo creo que está muchísima difusión, apoyos, y voltear a ver, ese es mi punto de vista. Y en materia de seguridad, ¿cómo está la región? A diferencia de Zimapán, incluso de Izmiquil, pues en esta zona todavía podemos decir que la seguridad, pues hasta el momento no está tan difícil. Sí, robos en carretera nacional, me parece que la semana pasada hubo un robo de gente que venía, creo que del municipio de Chocuhuacán, iba para Pachuca Hidalgo y bueno, asaltaron la combi, carretera nacional. Hay que hacer una hincapié aquí, ahorita nos está pasando. O sea, a veces tengo que salir de la reunión porque tenemos estimo internet. Y sobre carretera nacional, de Zimapán a Jacala, más adelante de Jacala, un poco kilómetros adelante, no tenemos señal de celular sobre carretera. Si te asaltan, pues no puedes hacer nada. Si tienes alguna ponchadura de llanta o tuviste un accidente, pues a esperar a que alguien se acerque y te pueda ayudar y que se traslade a lo más cerca para hacer llamada. Entonces, esos términos pueden existir en una sociedad en la que todo es el desarrollo y que esta zona de la región serrana, pues todavía tenga estas limitaciones y estos problemas. Bueno, Marianita, ¿qué opinas de que pues pues estos sucesos comprometan el trabajo turístico que se ha dado, ¿no? Estos robos, esta falta de seguridad en el municipio de Izmiquilpan, haga que los turistas pues dejen de venir a estos balnearios, ¿no? Que toda su economía ha sido gracias a los turistas, toda la economía de Izmiquilpan. Pues la verdad me parece muy lamentable, y sobre todo porque después de que pasó lo de las inundaciones, pues estuvieron haciendo diferentes programas, sobre todo para lo de los balnearios, y nos consta porque estuvimos en diversas ocasiones en pláticas y hasta hicimos unos programas con la Asociación de Balnearios, diferentes de balnearios de diferentes lugares por ahí. Entonces hasta estuvimos con el del el Ganté, uh-huh. Y decían que pues lo que es turismo se acercó con agua, y todavía hace unos meses todavía el gobierno estatal cacaraqueó pues los apoyos que les estaba brindando, ¿no? Y de hecho, pues hasta a nosotros nos tocó, de hecho fuiste tú con una de nuestras conductoras, a un balneario precisamente, ¿no? Atlaco. Hacerse ya, que porque iba a ser lo de la reapertura, que no sé qué, hasta nos enseñaron cómo se habían recuperado, y se hizo campaña, supuestamente gobierno estatal iba a estarles haciendo campaña. Entonces, pues prácticamente, pues hay que preguntarle a las autoridades estatales y municipales, pues qué pasó con eso, con el apoyo, porque entonces sí, ahorita son tiempos electorales, y ya van a querer hacer, pero no se trata de eso, o sea, es problema que se viene arrastrando. ¿Desde cuándo fue la inundación? Y sobre todo, igual, la seguridad en Izmiquilpan, pues de por sí, está como que medio complicada, y también me ha tocado ir a Zimapán, Amalia, y yo he llegado hasta Zimapán, no he llegado hasta Jacala, pero la verdad sí, lo que es la carretera, lo que es la señal, sí coincido contigo, es pésima. Hay momentos de la carretera que te quedas súper incomunicado, alrededor como de media hora, 40 minutos, y pues sí es un peligro. O sea, por los asaltos y todo, más que nada hacerle el llamado a las autoridades estatales y municipales para que tomen cartas sobre el asunto. Y pues aprovechar como ciudadanos, ¿no? Hay que aprovecharnos del tiempo electoral. Entonces hay que pedir ya para que volteen a vernos y nos atiendan, ¿no? Porque ahorita no les conviene que se hagan escándalos, que se hagan paros, que se hagan bloqueos. Pues entonces, autoridades, un llamado de atención, volteen hacia Izmiquilpan, volteen hacia Jacala, volteen hasta hacia Zimapán, hacia todas esas partes, y no solamente con ustedes, también hacia la Huasteca, porque la carretera está complicada. Peor que queso gruyere.
O sea, era bache, tope y tope con bache y aparte cristales. Y lo vivimos ahora que fuimos a grabar nosotros el Chantolo. Fue una odisea poder llegar de veras a la Sierra Huasteca. Fíjate que aquí el contexto está tan complicado. O sea, nosotros lo vemos en relación a la zona de turismo, a que nos volteen a ver, la mala comunicación, las malas carreteras. Ahora tú vete, como dices, que fuiste a lo del Chantolo, que fuiste a grabar, ¿no? ¡Qué padre! Pero toda esa gente que salir para alguna cita médica en esas condiciones, y a veces los mandan o se tienen que ir en ambulancias que no están al 100% de utilizables, ¿sí me entiendes? Van en el nombre de Dios y a ver cómo llegamos. Y así pasa. Entonces, pues la situación para la gente de diferentes regiones, sea la Huasteca, la Sierra, el Valle, pues no es tan óptimo y hay mucha diferenciación entre una zona y otra. Y yo creo que es verdad, o sea, tantito que hay que los gobiernos volteen a ver, pero lo Mariel lo tocó el punto. Yo creo que en unidad tú puedes hacer que también te volteen. Mientras nosotros como sociedad no nos estemos poniendo de acuerdo y haya gente de poder decir, de expresar, de manifestarse correctamente, no haciendo uso de la violencia ni mucho menos, sino de la razón, pueden llegar a acuerdos para ir mejorando regiones, pero el problema es o político, porque no es el compadre del amigo, no me voy a sumar, porque que no viene, porque yo estoy del otro lado, y entonces como no me conviene, pues mejor no me sumo y que se las arreglen como puedan. Esa es la situación de siempre, la política, los ganas del poder que siguen imperando en toda la región hidalguense. Ese es el problema. Y creo si que los pasó. Líderes o la gente de poder pudiera unirse, pues sería un súper padre. Y creo que pasó con Mariel, ¿no? Porque tal vez no le dieron atención a tus invitados porque venían contigo. Y pues están tomando una cosa y combinándola con otra, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y pues desgraciadamente hicimos el ridículo a nivel nacional con estas personas, ya que el Pompeyo pues es un actor muy conocido y pues se fue con una muy mala experiencia. Yo hablo del personaje que es como lo ubica, ¿no? Acabas de tocar un punto muy, muy importante. O sea, y yo no lo quería decir tan abiertamente, o sea, yo sí considero que fue porque venían conmigo. Entonces, que al final del día yo no iba a ser la beneficiada, no estaba ganando nada más que la satisfacción de estar haciendo lo correcto. Y fue por eso, entonces, pues, es bien lamentable, de verdad. A mí me apena muchísimo y creo que no lo voy a poder superar nunca porque... Pues este señor es un sol, aparte es un sol, y si gustan checar la entrevista que hicimos a los medios de comunicación cuando... Nacionales, porque ningún estatal... Antes de empezar nuestras actividades, o sea... Sí. Solamente fíjate, de hecho está la noticia en la jornada nacional. Otra vez, para no perder la costumbre, siendo... una nota roja. Muy lamentable que Mequilpan pues sea solo reconocido por violencia, por falta de seguridad, por estos enfrentamientos que luego se dan con turistas, que hay que mencionarlo. Híjole, qué complicado luego se ponen las cosas en Mequilpan, ¿no? Y esperemos que en esta Semana Santa por las autoridades se hagan un operativo conjunto con el gobierno estatal para que no pase ninguna tragedia. Es correcto. No sé si gusten a añadir algo más, compañeras. Yo sí quiero añadir algo. Yo creo que cada municipio es más, mucho más que la violencia o las cosas negativas o las malas autoridades o las malas cosas. Yo el punto hasta que tengo en especial, no solo de mi zona, sino la zona de Ismiquilpan que conozco y que tengo unos amigos ahí, es de que son gente de trabajo. Yo me quedé muy impresionada muchas veces que hemos estado por ahí, de un año en Ismiquilpan, pues los desarrollos ecoturísticos o turísticos que hay en esa región, la capacidad de trabajo que tienen y el cimiento tan impresionante que han alcanzado o han rebasado, porque todos los asociados están en común acuerdo.
me queda muy impresionado que cuando haya alguna dificultad en Ixmiquilpan, se reúnen, toman decisiones, y a muchos nos afecta y no, nos molesta que cierren carreteras, pero ellos buscan lo justo. Claro. Y a diferencia de otros lugares como en mi región, en donde nunca hemos visto una cosa de un cierre de carretera, más que cuando lo hacen los maestros, y eso es porque lo hacen a nivel estado. Pero, así es, pero yo veo una unidad, gente de trabajo, de producción, en la agricultura, sabe lo que hacen. Hay mucho todavía que rectificar, pero yo me quedo con esa parte que también lo dijo Mariel, hay más gente buena que la gente, las cosas malas que están pasando. Y esas cosas malas, dijo Mariel, es una obligación que el ejercicio de cualquier gobierno municipal, estatal, incluso federal, tienen que tener la observancia para resolverla. ¿Por qué? Porque la sociedad está harta de esta situación. Que la gente común como nosotros, que nos dedicamos a trabajar, trabajamos en una cosa, en otra, estamos hartos de toda esta situación de violencia que existe, y no podemos permitir que sea, porque si no después vamos a tener una situación como en otros estados tan lamentable y tan bellos estados de esta sucediendo. Sí. Para ti, Mariel, ¿qué es lo que está pasando en Ixmiquilpan? ¿Qué tipo de violencia, qué tipo de inseguridad es organizada, es desorganizada, son casos aislados? ¿Qué es lo que está pasando ahí en Ixmiquilpan? Realmente yo no tendría como una respuesta específica para eso. Se dicen muchas cosas, pero bueno, la sociedad en general tiene miedo. Los negocios cierran temprano, el turismo ha bajado, ha disminuido, porque yo asisto mucho a los balnearios. No sé, estamos perdiendo Ixmiquilpan. Digo, antes a las 12 de la noche todavía ibas y comías unos tacos, ¿no? Ahora pues no, ya no hay nada de eso. Y pues lo preocupante aquí, como dice el dicho, uno como quiera, pero las criaturas, ¿no? O sea, ¿qué les estamos dejando a los jóvenes, a los niños? El ejemplo, son muchas cosas, ¿no? Entonces no me atrevería a hacer algún señalamiento. Pues muy complicado que por violencia, por inseguridad, más que nada por inseguridad, porque no hemos visto casos tan alarmantes de violencia como en otros estados, gracias a Dios, pero inseguridad sí hay. Hay robos, hay asaltos, hay robos también a casas, habitación, ¿no? Me parece. Y pues este tipo de delincuencia, pues aunque no impacta tanto mediáticamente, pues sí es importante darle la cobertura. No sé si alguna de mis compañeras, ya estamos llegando a la recta final de este programa, quiera agregar algo más. Marianita, que tú no estuviste tanto en el programa, ¿te gustaría hacer alguna acotación ya para ir cerrando? Pues vuelvo a hacer el llamado a las autoridades, que volteen a ver las necesidades realmente del pueblo. O sea, que realmente hagan su trabajo, porque para eso son elegidos. Entonces, ahora sí que es increíble, ¿no? Que tengamos que estar como ciudadanos, casi casi rogándole a las autoridades, dame seguridad, dame servicio, algún tipo de servicio municipal, cuando es su responsabilidad. Entonces, y es su obligación como gobernantes. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a necesitar tener entonces al ejército en Ixmiquilpan, ahí puesto, a la Guardia Nacional. A esas alturas vamos a tener que llegar para poder restablecer el orden. O sea, es increíble que tengamos que pedir la intervención del gobierno federal, para que se haga la solicitud al ejército y a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque le está quedando grande entonces tanto el gobierno al presidente o presidente municipal de Ixmiquilpan. O sea, y le está quedando grande. ¿Es presidente? Presidenta. Presidenta, bueno, por eso dije, ¿no? No me acordaba, tenía la duda, por eso dije, ¿presidente o presidenta? Y al gobernador mismo. Le está quedando grande la cuestión de seguridad en el estado, y es en el estado. ¿Por qué? Porque en todos lados lo estamos viendo cómo se está saliendo esto ya de las manos, y no nada más es Ixmiquilpan,
también es Tulancingo, también es Ciudad Sahagún. Ahorita, hace 15 días, cómo se empezaron a desatar varias cosas de secuestros, de matanzas, y empezamos el año con matanzas igual de periodistas. Entonces, empezamos el año muy bien, muy mal en el estado. ¿A nivel nacional? De seguridad. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, y se hizo sentir ya en Hidalgo. Entonces, yo creo que se están tardando en tomar una acción. Realmente como gobiernos estatales, como los municipales, de que ya tienen que intervenir. Y si les quedó grande, yo creo que también sería aplaudible de que ellos lo reconocieran e hicieran el pedido al gobierno federal: ¿sabes qué? Necesito ayuda, mándame al ejército y mándame a la Guardia Nacional. O sea, no puedo yo, como gobierno estatal ni como gobierno municipal, no puedo con la seguridad. Preocupante, la verdad, lo que está pasando en Ixmiquilpan, preocupante lo que está pasando en el estado. Amalia, te damos la palabra. Mira, yo creo que el tema va más allá de todo, ¿no? Te pongo el ejemplo. Todos los meses hacen reunión de seguridad en los municipios, de todos los órdenes pues de seguridad que existen. ¿Qué te gusta que existan de federales de caminos de Ixmiquilpan a Jacala, que es su ruta? ¿Cuántos federales pueden cubrir esa? ¿Una o dos personas? Yo digo uno. O sea, el problema aquí entonces es que también, si los policías arrestan a alguien en flagrancia, pues ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, pues todo es más complicado, y ahorita los ves en la calle cuando ya los policías hicieron su trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que está mal el sistema penal que tenemos. Claro. Que está mal también, pues, las fórmulas que están haciendo para poder salvaguardar la integridad de la ciudadanía. ¿Qué significa? Que te tienen que sentar y ver qué es lo que se tiene que hacer para mejorarlas. Porque también es muy bonito decir, ¿sabes qué? Pues es que los policías no hacen, las autoridades no hacen. Pero pues sí están haciendo su trabajo. El problema no es ese, el problema es el sistema penal que existe y también las herramientas que les dan para poder hacer su trabajo. Hay que decirlo, ese es otro tema. Exactamente. Entonces yo pienso que ese es ese detalle. Y ahora, bien lo dijo Mariana, es necesario que las autoridades sencillamente hagan su trabajo. Y termino con esto agradeciéndole a Mariel que nos haya dado esta entrevista tan interesante e importante. Pues dicen los que saben, que cuando existe un mal gobierno, no hay seguridad. Claro, es uno de los detonantes para indicar que no se está gobernando. No hay gobierno. No hay gobernabilidad, vaya. Y el gobierno viene de tomar el timón, ¿no? Sí, claro, y no solamente es por la fuerza, es dándoles herramientas e instrumentos para que no exista delincuencia, porque hay delincuencia muchas veces, pues porque no hay trabajo, porque la situación es difícil, no hay nada. Oye, Amalia, entonces, pero eso no es justificación. No es justificación. A ver, yo en eso yo sí difiero. Pero, porque caminamos Pachuca, hay mucha gente que dice lo que tú acabas de mencionar, esa frase. Es que no hay trabajo. Mentira. Y lo puedo decir aquí, porque si nos vamos a una calle tan sonada aquí y famosa en Pachuca, Guerrero, un ejemplo. Tú caminas por Guerrero, cuando yo llego a caminar, encuentro como de 15 a 20 letreros de que se solicita. ¿Por qué no van? Es que Mariana, no lo estoy diciendo, no yo. Es justificar, no es claro. Decir, espérame. No hay trabajo. No, sí hay trabajo. O sea, sí hay trabajo, pero eso ahora no lo estoy diciendo yo. La gente lo que quiere son las cosas rápidas. Estamos viviendo en la humanidad se ha tornado tanto que hasta la comida la quieres que sea de 2-3 minutos. Y aparte no recibes castigo al hacer malas acciones. Es parte de lo que estamos hablando, que no hay una gobernabilidad. Ahora, eso es lo que estoy diciendo, no estoy diciendo yo. Son los estudios que revelan que eso es lo que piensa y hace la gente común, que a lo mejor no tiene las capacidades para lograr un trabajo, para poder hacer pues no sé, construir una empresa,
etcétera. Es que es como, es lo que dice, como... pues, el porcentaje. Ajá, que no, que yo no lo estoy diciendo que esté bien. Es como, o sea, es que los pobres no eligen ser pobres, o sea, hay, lastimosamente, pues hay una infinidad de gente que es pobre y no es porque quiera, o sea, es porque no tiene las herramientas para dejar de ser pobre, y es bien triste que van a morir siendo pobres. Entonces yo sí estoy de acuerdo con Amalia, o sea, las estadísticas, y hay estudios que dicen que cuando no hay un buen gobierno, la delincuencia sube, claro que también es por falta de trabajos, o claro. Sea, y tan solo hay trabajos, y cuánto, y no los estoy... Y no los estoy defendiendo, ¿no? Porque ve lo que acaba de pasar. Pero, ¿cuál es el salario mínimo en el país? Digo, ya esos son otros temas un poquito más amplios, pero hay gente fíjate, no tiene lo que nosotros es bajo, podemos... El salario mínimo es bajo. Y fíjate, los focos rojos están en Esmiquilpan, en Pachuca, en Tepeapulco. En todo el país. Pero del estado de Hidalgo, en Tepeapulco, en Esmiquilpan y en Pachuca, y están gobernados por diferentes... colores. Entonces, aquí también es la cuestión de la capacidad de quien está en el mando, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Miquilpan, pues no hay capacidad, también en el caso de Pachuca. Y colindando, siendo del mismo partido, el Mineral de la Reforma, que pudiera ser por las condiciones de cómo se formó ese municipio, tenga más criminalidad, pues resulta que los delitos no se están llevando a cabo en Mineral de la Reforma, se están llevando en Pachuca. Puede ser por habitantes de Mineral de la Reforma, pero se están ejecutando en Pachuca, entonces ahí te habla. Es que es la capacidad de los gobernantes, no tenemos, y así lo digo, o sea, el presidente municipal de Pachuca ha demostrado ser incapaz, y realmente, en seguridad, en bacheo, en diferentes cuestiones, porque luego dice, fui y bacheé, no sé, por el penal. ¿Cuál? Yo fui a ver las calles, nada más fue para la foto, bachean un pedacito y yo le tomé el video. O sea, ¿dónde está el bache y arreglé las calles? ¿Dónde está? Hizo alarde de su, el otro día lo estábamos tocando en un programa, o sea, del albergue. Fue, ignoró, es deplorable la condición del albergue para las personas, sin casa. La verdad es deplorable. Es lamentable lo que está. O sea, ¿cuántos problemas hay ahorita? Igual. Pero espérate, Mariana, porque también Mariel nos platicó que cuando fueron a hacer la denuncia, resulta que el MP no estaba. No estaba. Oh, ese día no estuvo, porque no estaba, no trabajaron. Andaba ocupado el muchacho. Andaba comiendo, andaba cenando. O sea, estaba en una emergencia. No estaba porque así estuve. Miquilpan estuvo una semana sin MP. Imagínate, una semana sin Ministerio Público. No, hombre, como pues, Miquilpan. Que entonces, no te pase nada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más falta, ¿no? Que no haya ambulancia. Pues muy lamentable, la verdad, ya vamos a cerrar esta transmisión. Antes que de cerrarla, muy lamentable lo que está pasando en Miquilpan, porque es uno de los municipios más bonitos de Hidalgo, que tienen muchos desarrollos turísticos. Mi abuelo es de ahí y yo siento mucho cariño por Ismiquilpan, y qué lamentable que esté pasando eso en un lugar que hace 10 años era muy tranquilo caminar por las calles de Ismiquilpan. Me consta. Muy tranquilo, podías ir a cualquier balneario, nadie te molestaba, podías estar bebiendo sin ningún problema, la realidad te hacía, los policías incluso tenían otra actitud de servicio, y pues hoy en día parece que estos presentes municipales que los han gobernando de 10 años para acá han tomado una actitud de cacicazgo muy, muy extraña, y pues... De todo para la bolsa, nada para el pueblo. Todo para la bolsa, sí, pues lamentablemente no comulgan con el instituto político que ahí los puso, ¿no? Digo, es mi opinión personal, mía de mí. Pero no, bueno. Pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio que hoy nos están brindando, espero que en la próxima entrevista estemos hablando de algo mejor, algo positivo. Vamos a seguir trabajando para que eso suceda, y por supuesto que están invitados para acá, para Ixmiquilpan, a sus actividades, y con su familia, espero que pues lo sigan haciendo, no se espanten. Pero dejamos la camioneta ahí en tu casa, ¿no? Para que no haya ningún problema. Mejor. La recomendación a todos los que viajan por México, siempre lleguen a un destino con alguien, eso siempre hay que recomendarlo, y es mejor, siempre es mejor eso. Bueno, pues sí, pues, Amalia, te mando un abrazo enorme, muchas gracias por el espacio que me brindaron, amigo, igual
aquí tienes tu casa en Ixmiquilpan, adelante con los proyectos, muchas gracias por apoyarme. Marianita, un gusto, y claro que vamos a seguir trabajando para hacer un mejor Ixmiquilpan. Pues muchas gracias, ya estamos cerrando la transmisión, si gustan algún último comentario, Amalia, Mariana, muy pues, rápido. Nada más quiero decir que por favor autoridades volteen a ver Ixmiquilpan, es urgente, urgente, a su presidenta municipal, capacitaciones, no sé, pida si le faltan patrullas, si le faltan todo, hay manera de que haga sus solicitudes para que poder que bajen a su municipio, meta sus proyectos que tiene que meter, ponga a sus asesores a trabajar, a poder que le alleguen todos los proyectos para que pueda tener bien consentida a sus elementos y capacitados. Pachuca lo mismo, póngase a trabajar y ponga a trabajar a sus asesores. Tepeapulco lo mismo, que ahorita son los tres municipios que pues está en alerta, ¿no? En el estado de Hidalgo. Ya en el Real del Monte, por ya el bien mejor del, si hablamos, ¿eh? Mira, Real del Monte, esa es otra cosa. Okay. Ese es. Ya lo perdimos. Harina de otro costal. Sinceramente, pero, sí, ya no tiene remedio. No tiene bueno. remedio. Pero, no es posible. Pero bueno, no, muchas gracias. Ese es el mismo presidente municipal y sus sicarios. Sí, ahí está complicado. Sinceramente. Amaya. Pues agradecida con Mariel porque nos dio esta entrevista. Yo creo que para Croma Medios y Jacob Multimedios en esta vinculación de trabajo ha sido una grata experiencia escuchar de viva voz todo lo que ocurrió con pues, esta situación que viviste, Mariel. Igual que Mariana, o sea, pedimos que ojalá que pues todo se solucione y que vengan mejores tiempos para todo el estado de Hidalgo y el especial Ixmiquilpan que tanto querés, y pues en mi región, que yo siempre abogo por ella, que es la región serrana. Y bueno, pues decirles que esperamos tener otra entrevista contigo, Mariel, posterior, a ver qué hay de bueno en Ixmiquilpan, que hay mucho, convocarte para que, bueno, pues hagas el trabajo que debas de hacer y continuar, porque yo siempre he creído que la unión de medios y de gente trabajadora y constructiva puede llevar a hacer nuevas fórmulas y sobre todo pues el desarrollo desde nuestro entorno del Hidalgo que queremos todos, por lo que dijo Mariana, por los chamacos, ¿no? Porque ellos claro. vienen adelante. Y si esto no fuera una desgracia, fuera de risa, el ver que gente común como nosotros, que estamos ahorita hablando, nos estamos dando cuenta de la situación y las autoridades, pues no ven, quién sabe por qué. Es el momento en que las autoridades ahora se acercan a los ciudadanos para que hagan una simbiosis. Los ciudadanos pueden ser los primeros vigilantes. Hoy en día, pues en muchas colonias están haciendo grupos de vigilancia. Y creo que las autoridades tienen que utilizar estas herramientas y conyugar para que la seguridad en la vigilancia pues sea de todos, ¿no? Y que el ciudadano se sienta seguro. Que no sean soberbios ni prepotentes, que se acerquen a los ciudadanos, que hagan trabajo conjunto. Ellos son la autoridad, pero solo están administrando los recursos de un municipio. No son reyes, no son ni duques ni condes, son solo servidores públicos. Y hay que reconocer, cuando no puedo con algo y claro. hay que saber pedir ayuda. Y algo que sí, yo creo que le serviría mucho, pues entonces voltear a ver a los estados de la República y ver a ver cuál es mi homólogo que no tiene tanta incidencia, ¿no? No tiene tantos delitos. En el caso Yucatán, o sea, tan solo, ¿no? Es uno de los estados más reconocidos porque sí, logró bajar los índices de seguridad. Yo creo que es el estado más seguro de la República Mexicana. Así es. Yucatán. De hecho, lo es. Está considerado como el estado más seguro de la República Mexicana. Entonces, pues yo creo que sería muy bueno cuando ya ni lo digas, no se vayan a ir para allá. Reunión de gobernadores y reunión de presidentes municipales, pues me acerco, ¿no? A mi homólogo, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu estrategia y todo eso? Y me acerco, como dice Dani, a la ciudadanía. Pero bueno, ojalá y tomen en cuenta lo que se les dice, porque no es con otro afán, no es con el afán de molestar ni nada. Seguridad,
Sí, es con el plan de hacer ver el sentir del pueblo, ¿no? Creo que en materia de seguridad es conveniente que regrese el policía de barrio, esa es mi opinión. Y bueno, de ahí se cambiaría mucho todas las situaciones que hay en este país. Mi vecino te vigila. Claro. Y el policía de barrio, que hace la empatía directa con el ciudadano. Que eso es lo que hace falta a las autoridades mexicanas, empatía. Muchas gracias, compañeras. Ya no nos pudimos despedir de Mariel, se fue por el internet, pero bueno, así son estas transmisiones. Muchas gracias, Mariel. Y bueno, esto fue Tiempo de Opinar. Muchas gracias, nos vemos. Mariel. Hasta la próxima. Nos vemos, compañeras. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Chao. Bye. Chao.